Lo que ha dicho Tadej Pogačar esta mañana en la línea de salida de la etapa de hoy, de la decimosegunda etapa. Lógicamente, hablando de lo de ayer. Hablando de lo de ayer, que hoy tampoco había que hablar demasiado, en este caso, el líder. Escuchar a Jonas Vingegaard después de la victoria de ayer. Y analizar un poco también, no solo lo que pasó ayer, que también yo tengo una teoría que ayer no la vi tan clara, pero yo hoy, anoche la vi viendo distintas partes de etapa, dándole un poco de vuelta a la cabeza más o menos, después de las declaraciones de Pogačar que a mí me sorprendieron mucho, que ahora hablamos de ellas también. Yo tengo alguna teoría y esa teoría va o tiene que ver sobre que Pogačar ayer a lo mejor de aquí y de aquí se relajó un poquitín y le pudo asomar el tío del mazo más o menos levemente, pero le pudo asomar un poquitín el tío del mazo. Y por eso también hablar de que esperó, levantó el pie, esperando que entrase Vingegaard, que venía por detrás y todo lo que tú quieras. Y otra cosa clara es que si hubiera estado al 100%, es decir, si hubiese estado bien nutrido y bien hidratado, el sprint, bajo mi punto de vista, no se le hubiese escapado. No se le hubiese escapado. Porque tiene mucha más punta de velocidad que Jonas Vingegaard. Tiene mucha más punta de velocidad que Jonas Vingegaard. Y hay otra cosa, no sé si lo habéis visto, no sé si os acordáis viéndola ayer en directo por televisión. Hay una imagen que yo la comenté aquí con Jesús Ezquerra como peleándose con la moto de hidratación. La moto esta de la marca de agua que no recuerdo, no porque no quiera decirla, que a mí me da igual, francesa, que siempre asiste a los ciclistas en el Tour de Francia, sobre todo en las etapas de montaña. Virtel puede ser la marca de agua, no sé exactamente. Lleva una moto de hidratación, en este caso, que asiste a Aquabona. No, Aquabona no es. Virtel o algo así me parece que. Asiste a los ciclistas, Jonas Vingegaard llama, parece que llama al coche de equipo, igual para pedir algún gel, porque ya estaba notando la falta, Vittel. A Wout van Aert le pasa algo, ¿eh? Ahora está en coche de equipo, antes ha estado con el coche médico, yo creo que a Van Aert le pasa algo también. Lo de Tadej Pogačar. Llama al coche, yo creo que para pedir, imagino, un gel, para pedir bote. Pasa la moto de agua para darle y él dice que no quiere. Que no quiere. Por eso digo que igual estaba llamando al coche para que le dieran algún gel, algún bidón con sales, alguna leche de esta. Mañana podemos hablar con Antonio Campos y preguntarle a Antonio Campos de esto, que sabe más, lógicamente. Y yo, para mí, las señales de todo eso me dan a entender que ayer Tadej Pogačar, no sé si como dice Sandrellar por ahí por el chat, lo de pájara como tal, pero sí una falta de azúcar, hidratación o lo que sea, algo tuvo que sufrir. Pero no han dicho nada, ni han reconocido nada de eso, ¿vale? No han reconocido nada de eso. Pero esta mañana Tadej Pogačar sí ha hablado a micrófonos de Eurosport sobre lo pasado o lo ocurrido en el día de ayer. Y ha dicho esto. Escuchamos y está traducido ahí subtitulado, ¿vale? Yo voy leyendo para los que estéis en modo radio. Today, big, big, big fight. Oh, yeah. Dormí bien, me he despertado good. Bien. I wake up good and, pensaba que estaría más cansado después de lo de ayer. Especialmente pensando en la etapa de hoy, que tiene 204 kilómetros, pensé, oh mierda, pero hoy me siento muy muy bien, y sí, vamos a seguir con el día. Entonces lo que vimos ayer es que todavía tienes confianza para vencer a Jonas en el futuro. Sí, sí, soy completamente honesto. Tenía algunas dudas cuando remontaba y después de la etapa, cuando me equivoqué en el sprint. Sí, podría haberlo hecho mejor, pero luego cuando vi la etapa otra vez y vi cómo fue, todavía tengo bastante confianza. Quiero decir, si Jonas está seguro en la mejor forma,
Creo que está en la mejor forma de su vida. Y yo también estoy bien. Y ayer estaba simplemente... Fue un poco desafortunado para mí y poco afortunado para Jonas que tuviera primos para ayudarlo antes de la subida. Pero de todos modos fue un día realmente bueno para mí y tenía buenas piernas. Estoy deseando que lleguen las etapas de escalada. Sobre el error al sprint, dice... Seguro que fue el mejor sprint que he hecho en mi vida, pero sí, estaba pensando... El sprint era más plano y era un poco más de subida. Me anticipé y este fue mi primer error. Si hubiese conocido mejor la línea de meta, habría empezado desde la primera posición y sería mucho mejor para mí. Y ahí estaba. Esas declaraciones son de esta mañana, ¿vale? Estas declaraciones son de esta mañana antes de arrancar la etapa. A mí me sorprendieron ayer algunas declaraciones que leí por ahí del bueno de Tadej Pogačar hablando de que había sentido la bici rara en el descenso de Puymarí. Ya sabéis que en Puymarí, a falta aproximadamente de 800, 900 metros para alcanzar la cima de Puymarí, el puerto de primera categoría de ayer, fue cuando arranca. En el descenso, algunos de vosotros advertíais por aquí por el chat, mientras estaba con Jesús Ezquerra, que hacía movimientos raros y miraba mucho a la rueda trasera. Él decía que había notado algo raro, pero claro, en el descenso había sacado más ventaja todavía a Jonas Vingegaard, que luego se junta con Primo Roglic. Aquí también suelta alguna perlita sobre Primo Roglic, que le ayuda mucho a Jonas Vingegaard, lo ha soltado ahí en las declaraciones que hemos escuchado y que hemos leído. Y también decía que en el puerto de segunda categoría, donde al final, antes del final, dentro de los últimos 400-500 metros de puerto, le alcanza Jonas Vingegaard, había esperado a Jonas Vingegaard. Pero claro, luego viendo algunos datos en cuanto a la subida y demás, vale, Paul, te mando enlace, bueno, o entra ese enlace si quieres, y no te pongo vídeo. Te pongo solo audio. Entra al enlace habitual. Y ahora me avisa si quieres. Bueno, me pongo yo por aquí, espera. Y te veo. A ver, que no lo tenía abierto el habitual. Ya lo tengo abierto. Entra cuando quiera, ¿vale? Entra cuando quiera. Sí, pero va a ser solo con audio, Javi. Va a ser solo con audio. Pues eso, que me llamó la atención mucho el hecho también que dijera que esperó a Tadej Pogačar, perdón, a Jonas Vingegaard, que lo esperó. A mí me resulta muy raro esas declaraciones, que esta mañana no ha repetido, ¿vale? Que esta mañana no ha repetido. Pero esta mañana, ahí lo hemos escuchado, sí que ha hecho referencia a que Jonas Vingegaard se encuentra en su mejor estado de forma que jamás hayamos visto de Jonas Vingegaard, que yo creo que es algo muy complicado. Si hace 3 meses tuvo el accidente que tuvo en Itzulia. Por lo tanto, no sé. A mí me descuadran muchas cosas. Me descuadran muchísimas cosas. Pero es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. ¿Han cogido ya a la fuga? ¿Han cogido a la fuga? ¿Han cogido a la fuga? Ahora sí tomamos carrera. Paul, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente. Espera, que la gente no te escucha todavía. Yo te escucho genial. A ver, amigo Paul Luengo, ¿qué vale, tal? Vale. Muy buenas. Y voy en el coche a ver si lo saludo. Hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal estás hola, tú? Hola, muy buenas. Bien, bien, bien. Oye, mira, aquí de camino hacia los Pirineos. Y digo, voy a pegarle un toque a Olivencia y a charlar un poquito con la gente porque no puedo colaborar a través del chat. Oye, creo que llevas un poquito de retardo, pero bueno, yo me callo cuando vayas a hablar, ¿vale? ¿Has escuchado las declaraciones de Tadej Pogačar? ¿Habías leído también las que dio ayer al final de etapa? Hablando sobre que sentía rara la bici en el descenso del Puymarí, que no decía las claras que había esperado a Jonas, pero sí que había levantado un poco el pie, etcétera, etcétera.
No sé, suena un poco raro todo, ¿no? Sí, y es complicado, ¿eh?, sacar nada en claro, pero lo que sí que a mí me quedé con un detalle que me pareció muy curioso en relación con lo que decías de la hidratación y la alimentación. Vimos a Tadej subirse al podio mientras estaba comiendo. Y aunque pueda parecer un detalle muy tonto, no es habitual que nadie se suba al podio con algo en la boca y comiendo, porque habitualmente lo que hacen, tal y como llegan, es tomarse una bebida con hidratos de carbono, batido recuperador. Sí, exacto, un batido recuperador, pero sobre todo lleva hidratos de carbono rápidos, es lo primero que ingieren con líquido para recuperar la hidratación, además, y luego no meten nuevamente algo sólido hasta pasado un poquito más de tiempo. Pero lo que me sorprendió es que... Uy, que te perdemos. ¿Paul? Lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Bueno. Llamativo, ¿eh? Yo no me había fijado en eso que comentaba Paul, que ya sabéis que va por carretera y va camino de los Pirineos para disfrutar el fin del Tour de Francia, pero yo no me había fijado, ¿eh?, en lo que ha dicho, que se subió Tadej Pogačar comiendo. Se subió Tadej Pogačar al podio comiendo en este caso. Así que ahora creo que te tengo otra vez, Paul. ¿Sí? Ahora sí. A ver, ahora. Carretera, vale, cobertura. Vale. ¿Dónde me has perdido? Que se subía al podio comiendo y que era algo que te había llamado la atención. A mí me llamó mucho la atención. Puede ser que la última hora, las últimas dos horas, no se alimentase correctamente. Podría ser, tu teoría podría tener sentido en base a ese detalle. No sé, yo ya te digo, aquí hay muchas cosas que no me cuadran. Lo mismo que te digo, en la misma línea, que me sorprendió sobremanera el estado físico y sobre todo la subida a ese puerto de segunda categoría que era después del Puy-Marí, el tercero de los cuatro enlazados que había, esa crono auténtica que se hizo Jonas Vingegaard, que primero reventó al grupo que iba donde iba Carlos Rodríguez, después reventó a Remco Evenepoel, después reventó a Primo Roglic, que parecía que estaba en su día top. Se fue en solitario, fue recortando los 30 y tantos segundos que llegó a perder en el descenso y de una manera brutal lo cogió. Sí, y es que es otro indicio más, otra señal más de que Jonas Vingegaard va a más. Y tenemos claro, o al menos yo lo tengo claro, que muy difícilmente Tadej Pogačar va a ir a más. Uf. Pues no está mal. ¿A ti te ha cambiado por completo lo que tenías pensado de este Tour de Francia? Me ha confirmado un poco la dirección de la evolución de Jonas. Esa era un poco la incógnita. Sí. Sabíamos que Tadej Pogačar no iba a mejorar su forma física a lo largo del Tour de Francia, porque es imposible, porque ya está prácticamente a su pico de forma y lo que está haciendo es mantener el pico, mantener esa forma física que ha conseguido para el Giro de Italia. Entonces, evidentemente, Tadej, raro sería que fuera más. Pero Jonas está en una situación muy distinta. Y ya hemos visto, esa era la gran duda, de ¿puede ir a más o ha llegado ya en un bloque de forma decente y lo único que va a hacer es ir sobreviviendo? Yo creo que lo que estamos viendo día tras día es que físicamente Jonas está yendo a más. Y vimos un detalle también curioso, y es que cuando atacó Tadej y dejó de rueda a Jonas, le aumentó el espacio, le generó hueco en la bajada. Y eso también nos confirma esa falta de confianza que puede que tenga Jonas al bajar. Pero luego, como bien decías tú ahora, fue en la subida, la parte que depende exclusivamente del rendimiento físico, la que Jonas fue recuperando, incluso dejó a Roglic de rueda y llegó a contactar en el siguiente puerto. Eso lo que nos deja claro es, uno, Jonas está yendo a más en lo que es la parte puramente física. Dos, en la parte mental seguramente ahora está más débil que lo que estaba el año pasado. Y tres, que Tadej Pogačar le está yendo las orejas al lobo. Y cambia por completo el discurso, ¿eh? Machín habló al final de etapa.
Tadej le costó un poquitín más hablar y yo creo que ayer habló porque estaba obligado a llevar el maillot amarillo. Si no, a lo mejor hubiera hablado poquito. Ha hablado también esta mañana, que lo hemos escuchado. Fin de semana, ¿eh? ¿Cómo piensas que va a actuar también el UAE Team Emirates? Ya que no voy a poder hablar contigo hasta el fin de... ¿Cómo piensas que lo va a plantear? Porque no hay que olvidar que ayer el UAE Team Emirates pone toda la carne en el asador durante los 211 kilómetros. Se pone a controlar la etapa, seleccionando quién iba y quién no iba en la fuga, cerrando huecos cuando no le interesaba que fuesen, por ejemplo, Bismarck y Sabaic o Ineos en la fuga del día, y controlando luego la fuga que se hizo durante prácticamente la fuga más importante de la jornada. Es decir, que quemó muchas naves también ayer el UAE Team Emirates. Entre ellas Juan Ayuso, que no lo hizo nada, o que no estuvo bien, no se sintió bien. Se quemó muchas naves, y yo te diría que incluso quemó más de las estrictamente necesarias, porque querían hacer daño. Y si te fijas, la táctica fue práctica. Ay. Y selección. Ahora sí te escuchamos. Ahora sí. Vale. Pues que la táctica era muy similar a la que tomaron en el Galibier. Ir haciendo selección del equipo, ir haciendo el pelotón más y más pequeñito. Y yo creo que va a ir por ahí la táctica que van a seguir en Pirineos. Ir a intentar hacer daño y que Jonas no llegue vivo a la tercera semana. Eso yo creo que tendría... Es una táctica mucho más agresiva, pero yo creo que UAE van a ir por ahí. Lo que yo haría seguramente es jugar un papel más conservador, pero yo creo que UAE, por su estilo, van a ir a intentar desbancar a Vingegaard y quitarle las oportunidades a lo largo de este fin de semana. Oye, la última, y te dejo, que vas conduciendo ahí. Tema virus, bacterias, COVID, el pelotón está preocupado, ¿eh? Sobre todo, no equipos grandes salvo Ineos Grenadiers. Jonathan Castroviejo con antibiótico, según lo que comentaba Dani Miranda del diario AS esta mañana, y varios miembros del staff de Ineos Grenadiers trabajando con mascarilla, que bueno, no es para echarse la mano a la cabeza, pero sí es un modo también de proteger a lo mejor a los ciclistas. Pero sí hay equipos como Bahrain Victorious que están preocupados, se le ha ido Peyo Bilbao, se le ha ido Fred Wright, no han dado positivo en COVID ninguno de ellos, pero hemos escuchado declaraciones a marca de Peyo Bilbao antes de la etapa de hoy diciendo que tenía dolor de cabeza, malestar de cuerpo, no se sentía nada bien, no era problema de estómago, que le han preguntado también directamente y ha dicho que no, que era dolor de cabeza y malestar de cuerpo, pero no hay resultados positivos en COVID. Y sí en Astana, que de momento ha sido el único equipo que ha reconocido que Morkov dio positivo ayer y que no tomaba la salida. Sí, la verdad que muy contentos podemos estar con el número de bajas que ha habido hasta hoy en el Tour de Francia. Porque realmente si lo comparas con otras ediciones o incluso con otras grandes vueltas, el número de bajas es pequeño o relativamente pequeño. Pero ¿qué pasa? Que a medida que avanzan los días, a medida que avanzan las semanas de competición, se va acumulando el esfuerzo, el sistema inmune queda más debilitado. En este caso, por suerte, no están pasando frío, no están cogiendo lluvia, no hay nada que pueda acelerar ese proceso de debilitación inmune, ¿no? Pero el hecho de ir acumulando esfuerzos hace que poco a poco tu cuerpo tu sistema inmune se vaya debilitando y se le cueste más recuperar de los esfuerzos, y evidentemente eso hace que si hay un virus por ahí, por pequeño que sea, cada vez vaya a ser más fácil que los corredores lo pillen. Entonces, todo el sentido del mundo de que las medidas vayan a ser progresivas a medida que vaya avanzando el Tour de Francia. Bueno, esperemos que no vaya más y sobre todo que no afecte a los equipos que se van a disputar la general, que encima ahora viene el fin de semana que viene, que... ¿Dónde vas a estar? ¿Sábado o domingo? ¿Las dos? No me ha quedado claro. Voy a estar el domingo. El domingo me voy a acercar hasta Aix-les-Thermes, que es un pueblo que está muy cerca de Plateau de Bey. Voy a hacer ahí con unos amigos una buena ruta y 3.500 de desnivel, una cosa así vamos a hacer, algo chulo. Vale. Y luego terminar hasta donde nos dejen de Plateau de Bey, porque la policía, la gendarmería, la verdad que son súper, súper estrictos. Y subiremos en bici hasta donde nos dejen. Y bueno, intentaré a ver qué tal la cobertura desde allí. Y si no, ya sabes, yo te grabo vídeos y para al menos que podáis verlo desde allí cómo está el ambiente.
porque además desde el kilómetro, en el kilómetro 2, kilómetro 3, hay una, bueno, hay un grupo de gente de la zona del Berguedá, que recordaréis de la, del etapón de la Volta a Cataluña, que es la gente del Tour du Lord, y van a hacer una, digamos, una fiesta allí, con estilo grecorromano, vestidos de Asterix y de Obelix, y va a ser una fiesta bestial. Esta gente cuando va al Tour o va a sitios así, la verdad que la lían muy, muy, muy gorda. Entonces, si os puedo pasar contenido para que veáis desde dentro el ambientazo que seguro que hay, pues oye, feliz, feliz de compartirlo. Pues claro que sí, lo principal que lo disfrutes, que tengas buen viaje y que disfrutes, que disfrutes estos días por allí por los Pirineos. Nos vamos escuchando. Muy bien, claro que sí. Un abrazo a todos. Que vaya un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Ahí queda, ahí queda, ahí queda. El amigo Polvengo en carretera, camino de los Pirineos, en este caso, para disfrutar del fin de semana, para disfrutar del fin de semana del Tour de